padre, donde hacía tertulia, siempre yo estuve parado detrás de él o al costado de él siempre. Él a nosotros nos trató perfectamente bien. Se preocupaba mucho por nosotros. Cada instante, si comíamos, si desayunábamos, si los atendían bien, cómo estábamos, si andábamos bien de salud, si algunos los teníamos algún problema. Todo eso se preocupaba él de nosotros. Conocer al padre fue lo más grande que me sucedió en mi vida. Algunas veces me han preguntado que cuál era la virtud más característica de nuestro padre. Y yo siempre, sin necesidad de pensarlo mucho, he dicho que el amor de Dios. Tengo un amor a Dios gigantesco. Padre, le queremos con todo nuestro corazón. Pues a ver, correspondéis. Rezad por mí para que sea bueno y fiel, y de esa manera sí que me queréis bien. Y os meto todos los días, por eso me cuesta tanto la misa. Porque es mucho el cariño que procuro tener a Dios y es mucho el cariño que Él me da para vosotros. Nuestro padre nos había enseñado a amar con el único corazón que tenemos, un corazón para amar a nuestros padres, para amar a nuestra esposa, para amar a nuestros hijos, para amar a la iglesia y para amarlo a él, que lo quiero muchísimo. Soy farmacéutica. Ya lo sé. Padre. La quiero mucho desde hace muchos años y se aprovecha esto. Aquí tenemos mucha confianza, tú no abusas. Si te silban, te defiendo yo, ¿eh? Gracias, padre. Manolo. Padre, yo tengo un hijo sacerdote de la obra. Que él no sepa que lo he dicho yo. Es maravilloso. Es elegantón, guapo y un sacerdote muy santo. ¡Anda! Ven, anda, anda. Sacerdote en un sitio, no diré dónde, muy simpático, que es hijo mío desde hace 40 años y que a mí me encanta porque es muy santo y aprendo muchas cosas de él. Yo, y lo he aprendido de este hijo mío, yo aprendí. ¿Cómo le digo yo a este con esa cara de pícaro que no? Ven aquí tú, que yo estoy muy solo. Así, yo... Con este chico tan bajo al lado desmerezco, pero ¿qué vamos a hacer? Yo pongo la mano así, como un pobrecito que pide limosna a la calle, y os digo, rezad por mí, decirle al Señor que me ayude a servirle, sirviendo a todas las almas en este tiempo.